Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión, vean, traigo una cajita de suculentas nuevas que se vienen a mi jardín. Y les voy a estar presentando de una en una, ya saben, con sus nombres y todo, por si las llegan a tener ustedes y no saben el ID, pues lo puedan identificar con este video. Y bueno, pues acompáñenme. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes encontrar en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Fatina Jardinauta. Y bien, jardinautas, pues vamos a comenzar. Les voy a hablar un poquito. Estas plantitas las estuve comprando a una chica aquí en Puebla, que ya le he comprado varias veces y me gustan mucho sus plantas. Y por más que nada porque tiene plantas como de colección híbridos también, que me fascinan. Entonces sacó un catálogo y yo corrí a pedir porque se le acaban súper rápido. Ahorita van a ver por qué. Y bueno, pues les voy a estar presentando estas chuladas. Ya saben. Pues obviamente yo compro las que me gustan. Y bueno, pues como les dije al principio, ustedes también pueden ocupar este video por si tienen la plantita y no saben su nombre, pues pueden ocupar este video para identificar. Todas estas plantitas me traían identificación. Yo les estuve poniendo un papelito para no perderme, porque la verdad es que muchas de ellas no las tengo, ¿no? No las conocía como tal. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a poner la cajita del lado para que las pueda ir sacando. Miren, bueno, antes que la ponga del lado, miren, les voy a dar una tomita. Creo que son 13 plantas las que estuve comprando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, son 13 plantitas. Creo que dos son repetidas o ya, dos o tres ya las he tenido. Pero pues quise, ya saben, es que luego uno no se resiste o no tiene la llenadera. Y bueno, vamos a empezar. Voy a ponerla aquí de ladito. Y voy a empezar con unas pequeñas, las más pequeñitas. Miren, esta es una Sedeberia lilac. Yo aquí se las voy a acercar, pero igual ya saben, les voy a hacer una toma más de cerca y con sol, porque lamentablemente ahorita está nublado el día, pero pues ahorita más al ratito les voy a hacer sus tomas con solecito. Y bueno, pues esta es pequeñita, es una Sedeberia lilac. Y es así. Bueno, pues esta se viene a la colección. Ahora vamos con otra pequeñita. Esta pequeñita que también me gustó muchísimo. Déjenme ponerle el papelillo por ahí abajo para que no se me olvide. Esta es una Graptoveria Debbie. Miren, es preciosa esta Graptoveria Debbie. Yo compré hace mucho tiempo una, pero murió y como luego floreció, bueno, no murió, digamos, estaba como enferma, luego floreció del centro y ahorita me está dando bebés en el, ahora sí que en lo que quedó, porque le corté la flor, que ese es un tip cuando tengan suculentas y les florezca el ápice, pues. Si se dan cuenta, luego, luego, córtenle la flor y seguramente le va a dar bebés. Por ahí tengo un short que explico eso. Y bueno, ella es la que se va a venir a mi jardín. Son chiquitas. Ahorita, más adelante, les voy a decir qué hago y cómo las cuido cuando son muy pequeñas. Ahora, les voy a presentar otra que ya tengo en mi colección. Ella es una Echeveria Hortensia. Nada más que quise otra porque la anterior, bueno, la otra Echeveria Hortensia que tengo me sufrió de cochinilla y como que se hizo rara. Entonces yo quise como que otra por si las dudas, aunque ya la recuperé y todo, ya está desarrollándose bien, pero estas Echeverias
tienden a ser de porte grande. Entonces, pues quise otra. Voy a probar. La otra hortensia que tengo en mi jardín es una planta que se la compré a una persona distinta. Entonces, quiero ver cómo con ella me ha ido muy bien con estas plantas, con las suculentas. Quiero ver cómo me va con ella. Espero que me crezca rápido. Y bueno, pues es una echeveria hortensia. Ahora lo que sigue, que también tengo, pero como que quiero más porque igual es como que no me ha ido muy bien con las que tengo y también son echeverias que ya tienen muchos años conmigo, es esta que es una Shaviano Pink. Estas echeverias son muy dadas a tener bebés. Ella es pequeña, es un hijuelo, por decirlo de alguna forma, que va en desarrollo. Y pues las shavianas hay que tenerles un poco de cuidado a la exposición solar porque no resisten mucho el sol, o sea, hay que estarles mediando el sol. O sea, obviamente sí debe de tener luminosidad y debe de darle el solecito, pero vean qué preciosura. Esta es pink porque a la hora de que se estresa se vuelve así como rosadita. Tiene un porte muy semejante al Neon Breakers. Pero esta es así como muy bonita. Y miren, por ahí trae un bebecito, si se alcanza a ver. Entonces les digo, esto es muy dadora de hijos, si las cuidamos bien, pueden darnos y aparte crecen enormes, ¿eh? Si les damos sus condiciones óptimas. Ahora otra pequeñita. Les digo que yo no suelo, ya, yo había dicho en otro video, ya no voy a comprar pequeños, pero pues es que cuando son de colección, pues bueno. Ni modo, así las venden. Bueno, tipo colección, que son un poco difíciles de conseguir. Ya les he explicado que a mí como que se me complica. Bueno, pues esta es Swan Lake. No sé si así se llama un lago, porque pues lake es lago. Pero Swan, de todos modos ya saben que ahí les voy a poner en la pantallita los nombres bien escritos. Y también les voy a hacer las tomas de cerca. Vean nada más qué preciosura de planta. Este es bebé, ellas les falta hidratación, ya salió el sol, acaba de salir con ella. Entonces, pues hay que, les voy a explicar más adelante qué hacer cuando son muy pequeñitas. Y bueno, pues se viene a mi colección. Ahora les voy a enseñar una que me llama mucho la atención, me gustó mucho, que es esta echeveria Marcus Jones. También es un bebé, o sea, es un bebé que va en desarrollo. Todas están enraizadas y todo, ¿no? Pero vean nada más qué preciosura de planta y como que no sé, pero le veo como que puede ser de porte grande. Parece ser que crecen rapidón. Entonces esta Marcus Jones, pues se viene a mi colección. No sé mucho de ella, voy a empezar a cuidar. Cuando son de este estilo que son carunculadas y así como raritas, así, son suculentes que he notado que les gusta el rayo del sol. Entonces, pues ya tengo un poco de conocimiento como en este estilo, pero pues hay que ver cómo se comporta ella. Y bueno, pues esta es la que se viene a mi jardín igual, tan pequeñitas. Ahora les voy a hacer, esta es la que viene, pues es la primer planta variegada que voy a tener en mi jardín. Entonces, pues porque pues ya he visto como que varios lo tienen y son plantas que sí resisten. Entonces, miren, la que sigue es esta. Ay, ya les iba a decir Shaviana, pero no es de la anterior. Es una Lemon Rose variegada. Vean nada más qué preciosidad. Porque, bueno, no sé si sea variegada o así sea, pero pues sus tonos son variegados. Y vean nada más qué preciosura de planta. Me gustó muchísimo y la quise. No me salió muy económica, que digamos, pero entiendo que las variegadas son de colección y son difíciles de cuidar, o más bien son de un cuidado especial. Cuidado especial, yo me refiero a que a lo mejor no directo la saques así como que todo el día al sol, porque pues como
tienen una deficiencia, por decir, no producen la misma clorofila que otras plantas, pues son más sensibles. Entonces, vean, ella es la nueva Lemon Rose. Bueno, la vamos a dejar un ratito aquí en el sol porque va y viene y ahorita sí se vino. ¡Uy! Que hasta me deslumbró. Y bueno, otra, la última pequeñita de las pequeñitas es esta que igual, ¡ay, Dios, 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 Dios! Dije, no, yo la necesito. Así, ¿no? Es esta que es Heart Delight. Miren nada más qué preciosura de planta. También parece ser que estas son como que rápidas en crecimiento y se ponen de porte grande si les das buenos cuidados. Vean nada más qué preciosura de planta. Ya saben, de todos modos se las voy a poner ahí. Entonces, esta se viene a mi colección también. Heart Delight. Y bueno, pues vamos a seguir con las medianitas. Las medianitas. Esta que viene es una que yo creo que tengo, que se me volvieron así de gigantesca, pero no sé, no sé si sea lo mismo gigantea que Gibiflora, pero vean, esta es una Echeveria Gibiflora y estas son súper, 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 súper rápidas para crecer y se ponen enormes. Y yo soy como que tengo una debilidad por las plantas que son de porte gigante, entonces la quise. Y pues bueno, también muchas veces como que yo la vi, como que se me figuró como una magnífica, pero no, esta es Gibiflora. Y ahí tengo unas que luego ya les he enseñado, son gigantescas, entonces vamos a ver. Y estas, no sé, como que ahí no, ustedes díganme, ¿a poco no? Si en su jardincito siempre tienen como que el jardín se adapta a que tú eres buena en esto, no sé cómo decir, pero a mí se me pueden dar las plantas muy grandes. O sea, es como que ese es mi fuerte, ¿no? Por decir. Pero mi fuerte es que se me pongan grandes, grandes las plantas. Entonces, miren, pues esto es una gibiflora. Ahora vamos con otra, que son de las medianas, yo digo, y que es muy parecida. Esta es una Echeveria Penny. Penny, así me la vendieron. Digamos que la estuve buscando, pero no vi mucho de ella. A lo mejor, obviamente, a lo mejor es un híbrido. Pero vean, me encantó porque les digo que estas que tienden a ser así como alargadas, me da la impresión de que van a ser plantas grandes. Y ojalá que se me pongan grandes, esperemos. Ya todas ellas vienen como, no vienen con riego, entonces pues después les voy a estar dando un rieguecito. Entonces, si se ven medio sequitas, pues así. Ayer fue que me las trajeron a mi casa, que se me olvidó mencionar. Las pido a domicilio porque luego es así como que, ¿no? Y ya les he dicho que yo aquí no conozco muy bien, me pierdo. Entonces mejor pago el envío y pues ya me las traen así en la cajita, justo como se las enseñé al principio. Así, no las moví, solo les puse los nombrecitos y así es como se las vine a enseñar. Bueno, vamos con otra que me fascinó, aunque esta me fijé desde la foto, que la trataron con hongo, porque se le ven unas, ¿cómo se le dirá? Unas cicatrices, pero dije, no, no importa. De hecho, se ve que está liberada y que no tiene hongo, o sea, que tampoco venden cosas ellos así en mal estado. Y es esta, vean, nada más. ¡Qué hermosura de planta! Ahora les digo de que tengo así como una fascinación por las carunculadas y de colores así intensos. Bueno, pues este es un híbrido de Speed Booms. O sea, es un híbrido porque la Speed Booms estuve viendo que es como que más morada, súper intensa. Bueno, este es un híbrido y lo aclaran, ¿no? ¿Con qué? No sé, porque no me dijeron. Pero vean nada más qué preciosura. Y también creo que son de esas plantas que son de porte grande. Entonces, pues la quise para mi jardín.
A mí lo ideal es conseguir plantas de mínimo este tamaño, pero a veces cuando son pues así, nada más las tienen en pequeño, pues ni modo, las consumo y ya pues le doy su, ahora sí que le doy su cuidado para que me crezca. Y bueno, vamos con otra porque ya nada más nos faltan dos. Ay, pero yo estoy encantada, ya saben. Bueno, de ti, marido, pingo, yo creo que esta. Esta vamos a empezar a enseñar. Esta es una Echeveria Strawberry Heart, o sea, corazón de fresa. Porque vean qué hermosos tonos tiene, rosados, morados, no sé, vean, también se ve que es de porte grande porque se ve que tiene rulos, ¿no? Y a veces las rulosas suelen crecer bastante, pero vean qué preciosura de planta. Entonces, esta, pues sí, es buen tamaño para mí, ya saben, para consumir. Pues se viene a mi colección. Ya saben, ya en otros videos estaremos haciendo trasplantes. Tengo que decidir en qué macetas poner y todas esas cosas. Entonces, más adelantito. Ahorita se las estoy presentando porque no quiero perder la oportunidad de enseñar antes de sacar, porque ya he aprendido, porque ya me he comprado en otras ocasiones y no las he enseñado. Entonces, antes de que me pique la cosquillita, mejor les hago el video para que ustedes también lo disfruten. Y bueno, pues ahora vamos con la última. Y yo creo que es una de mis favoritas, o si no es que la favorita, es esta que se llama Barbil. Miren, Echeveria Barbilon o Barbilon. Bueno, o Barbillon. Pero yo me imagino que se ha de decir Barbilon. Vean nada más qué preciosura de planta. Esta se me asemeja mucho a la Palm Brian que ya estuve comprando y ya les estuve enseñando en otros videos de mis anteriores compras. Hermosas, no se pierdan ese video porque es un deleite de pupila. Y vean, pues este también, ¿no? Porque creo que últimamente ya investigándole más y viéndole, pues sí he dado con buenas cosas. Y estos son mis gustos. Quiero aclarar eso. O sea, todas esas plantas son mi gusto, porque hay muchas otras muy preciosas, pero no sé, este es como que las veo y me enamoro y pido estas las pido porque son las que me gustan. No venían en paquete ni nada, las pedí individualmente. Pero bueno, pues esta es la última y es de mis favoritos. Les digo que la Paul Bryant es alta, ya se las enseñé, y es muy semejante y yo quedé encantada. Sí se llama Paul Bryant. Paul Bryant, o algo así. Bueno, esta está de tallo alto y me encanta. Y esta es muy, muy, muy parecida a ella. Y me encantan estas carúnculas. Vean, este estilo. Este. Ay, no, no, no. Estas, pues se vienen en mi jardín. Y ya pronto estaremos haciendo trasplantes. No los voy a hacer como que juntos, porque a veces decido en qué maceta o a veces no tengo y tengo que comprar o tengo que pintar, ya saben. Entonces, pues bueno, ahorita que ayer las traje, les voy a hablar un poco del cuidado cuando compren plantas, que es de lo que yo hago cuando compro plantas y las recibo y las traigo a mi jardín. Espero que les ayuden algo, algún consejito. Ya saben que todo depende cada jardín y cada clima, ¿no? Pero bueno, estas las pongo, llego con la cajita, las subí a mi techo de policarbonato que ya les he enseñado, en donde hice mi corazoncito, en donde corto cosas de aquel lado. Y luego las dejé ayer y hoy ya las traigo. Ahorita, entre que es un buen clima y no, porque si vieron en unos momentitos le dio sol a las plantas y no me gusta que les dé mucho el sol luego, luego, porque para más o menos adaptar. Entonces lo que sigue es adaptarlas. Les digo, ahí las dejo. Veo, ahora ya no me tardo mucho en trasplantar. Entonces, más o menos reviso. Ellas que vienen un poquito con hoja deshidratada, miren, por ejemplo, en este caso, las voy a regar, pero aparte, como vienen de un mismo lugar,
Las veo en una cajita, en una rejita donde hago mis compras que ya les enseñé como de fruta. Aquí en México las venden así, que es de plástico. Las coloco, las riego y las aíslo. En aquel lado no corren el riesgo de tiolarse, pero no las dejo mucho tiempo. Ya cuando decido trasplantar es cuando ya las paso aquí a la malla sombra. Y realmente no les va mal porque les da unas horas de sol directo y unas horas de sol filtrado y les da aire y les da todo. Y también para decidir en dónde las voy a poner, porque puede ser aquí o puede ser en la malla sombra que ya también les he enseñado de aquel lado donde puse una rejita. Ahí tengo un video igual por si gustan ir a ver. Entonces, estas pequeñas, las más pequeñitas, vamos a mover, sí hay que tener un cuidado más. Un poquito más cuidadoso. O sea, con un poquito mayor de cuidado porque son bebés. Entonces, podemos dejarla un ratito en la macetita o hacerle un trasplante en una macetita un poquito más grandecita y ya. Y dejar que crezcan y no exponerlas demasiado al sol, porque luego no resisten y se pueden quemar. Cuando son muy chiquitas, hay que tenerle cuidado con el sol directo. Mucha luminosidad, sí, que les dé calorcito, estarlas regando un poquitito más seguido de lo normal. Seguido de lo normal, es como que yo a veces riego cada 15 días. Y, para no entrar en errores de días, cuando veas que su tierra está sequita, otra vez y otra vez, ellas son más de frecuencia de riego, pero aclaro, cuando su tierra esté seca, porque si no está seca y la regamos y la regamos y la regamos, pues entonces sí puede correr el riesgo de generar un hongo o pudrición. Entonces, en pe plantas pequeñas siempre hay que tener mucho más cuidado porque son bebés, así como un bebecito. Y bueno, pues jardinautas, ahora sí me despido con todas estas plantitas tan hermosas. Espero que les haya gustado este video y que les sirva para identificar alguna de las plantas si es que tienen alguna de las que les acabo de enseñar. Y bueno, pues ahora sí, en este final les voy a poner todas las plantitas con la imagen y los nombres. Este me lo quise hacer de corrido. Y van a ver cada plantita con su nombre a detalle por si se perdieron en este video el detalle de la plantita. Y bueno, jardinautas, pues me despido con un beso, ya saben, un gran abrazo. Muchísimas gracias por el apoyo que me han brindado. En verdad, se los agradezco de corazón. Y bueno, pues les deseo un bonito día y nos estaremos viendo pronto en otro video. Hasta luego, adiós.